En lo que sabemos de la Cámara un sábado, cuando viene el secretario de Hacienda y Crédito Público a arrancar los trabajos de los colectores en el centro de la ciudad, anuncia dos inversiones. Una inversión es de alrededor de 60 millones de pesos para los colectores y otra inversión es de 160 millones de pesos para la Camarón Sábalo. Eso es el arranque de esto. A partir de eso se elabora un proyecto por parte del gobierno del estado y ese proyecto está ya en nuestras manos. Estoy en la idea de hacer lo necesario para su revisión. Una obra que ellos van a hacer y nosotros podemos enterarnos.